Amén. Amén. Vamos a recibir el Señor pastor. En este momento recibimos la presencia de Cristo resucitado que en esta luz que es Cristo que ilumina con su muerte y con su presión. Junto al cuerpo ha recibido y ha retornado encendemos, oh Cristo, esta llama, símbolo de tu cuerpo glorioso resucitado, que el resplandor de esta luz ilumine nuestras tinieblas y alumbre nuestro camino de esperanza, hasta que lleguemos a ti con claridad eterna. Tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Vamos a colocar ahora las enseñanzas sacerdotales sobre el ataúd. El Padre de tu mano del cuerpo. Mira, Señor, con misericordia a tu siervo, Emmanuel, nuestro ramo, que mientras presidía tu nombre, la asamblea de los fieles que llevaba esta vestidura de fiesta, concede que ahora, revestido de tu gloria y tu presencia, te celebre con tus santos eternamente. Amén.
Emmanuel, te acordamos que tuvo en este mundo la misión de anunciar el Evangelio de Cristo, pues ahora contemplando cara a cara aquella misma verdad que ya cuando vivía en la luz ilimitada de este mundo, vislumbró en la palabra de Dios y nos predicó con ser, colocarnos sobre la luz del Evangelio, que todo el momento predicó y se esforzó por vivir.
también por él resucite lleno de alegría. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentamente la palabra del Señor. Del libro del profeta Isaías, capítulo 42, versículos del 1 al 100. Miren a mi siervo a quien sostengo, a mi enemigo, en quien tengo mis complacencias, en él tengo con mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles. No romperá la carne desgrasada, ni apagará la brecha que hombre. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Este es el Señor, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que me llamó, el que fue el aliento a la gente de la tierra y la respiración a cuanto se mueve en él. Pero el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido a bienes de tu pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Thank you.
gloria a ti, Señor. Seis días antes de la Pascua fue Jesús al baño de tu hija Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Y le ofreció una cena, Marta seguía en la sala de los que estaban con él a la mesa. María tomó dos labios de perfume de nardo auténtico, muy costoso, que unió a los pies con él y se los dedicó a toda su familia. En la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas extrañó con uno de los discípulos que iba a entregar a Jesús a Simón, porque no se ha vendido ese perfume entre 700 denarios para darse a los pobres. Esto lo dijo no porque importaban los pobres, sino porque era la broma, como tenía su cara de la bolsa, robaba con él y echaba en ella. Entonces dijo Jesús, déjala. Esto lo tenía guardado para el día de la escritura, porque a los pobres los tendrán siempre con mujeres, pero a mí no sé si no siempre me tendrá. Mientras tanto, la multitud de los judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Nosotros se puede entrar para matar a Lázaro, porque acaba de saber que juntos los judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios, Señor, tiene marcado para cada uno de nosotros, para nuestra historia. Y nosotros habremos siempre de pedirle su luz, de pedirle su gracia, para poder ver a Dios en cada uno de nosotros. También en los demás. Es una lucha constante poder interiorizar para ver el llamado que Dios nos hace. Y aquí está una historia que recordaremos siempre, una memoria que habremos de actualizar constantemente. El ejemplo de una vocación, nuestro padre Emanuel Cueto Ramos. Dios lo llamó, él le dio una respuesta de decirle: sí, Señor, hágase en mí, según tu palabra, aquellas palabras de la Biblia. Y las lleva en su corazón, en su formación, lleva en su corazón el llamado que Dios le hizo, se formó con una alegría inmensa. En su formación, y Dios le iba pidiendo constantemente madurar en ese llamado. Y Dios nos hace también a cada uno de nosotros ese llamado y ir madurando constantemente y dando una respuesta. Y vamos descubriendo la misión que Dios nos va regalando, esa misión, Padre Manuel, fuiste llamado
al sacerdocio, consagrado y enviado. Y ese envío Dios te ha regalado la inmensa alegría de la respuesta que has dado generosa a Dios, y a Dios lo has visto en los demás, en todos aquellos a quienes llegaste a su corazón, aquellos que conoció y aquellos muchos tantos que no conoció por los medios electrónicos, que llegaba por medios de comunicación, que llegó al corazón de tantos hombres y mujeres en el mundo. Esa es la misión que Dios te concedió y que le has dado una respuesta con mucha bondad, generosidad, amor, entrega. Más aún, Dios te reveló esa enfermedad, que la ofreciste constantemente por el testimonio que sabemos y vimos y somos testigos, muchos más por los medios electrónicos, y es ahí donde muchos hombres y mujeres creen. Por eso Él ha sido un medio por el cual Dios acercó a muchos hombres y mujeres. Hoy escuchábamos en el Evangelio aquel perfume que tenía guardado María, ese perfume que se dice se extendió la fragancia en todo aquel ambiente. Yo quiero detenerme aquí, Emmanuel. Sabemos que estás en la presencia del Señor. Sabemos que Dios te ha purificado. Sabemos que Dios, en su infinita misericordia y por nuestra fe, vas a orar, vas a interceder por nosotros. Ese perfume que has dejado, que sigues dejando y que continuarás dando, ese perfume se extenderá para muchos otros, para muchos de nosotros, para que aprendamos su ejemplo. Que el Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, a quien demostraste su amor, su entrega, te echen la manita y estén en tu presencia. Que el Señor me conceda esa paz, ese descanso, esa vida eterna. Yo quisiera más que dar testimonio, pedirle a Él que interceda por nosotros, que interceda por nuestro sacerdocio, que interceda ante Dios y ante la Santísima Virgen María por todas nuestras comunidades, por su comunidad de la Sabana, pero también por todas las comunidades donde Él estuvo y está presente aún, su Espíritu, su presencia, su Palabra. Que ese perfume, pues, se prolongue a través de todas las comunidades, estas comunidades que muchas de las veces se ven como indiferentes. Necesitamos santos, necesitamos ese testimonio. Gracias, 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 Padre Emmanuel, por tu testimonio. A Él da el Señor el descanso eterno. Gloria para la luz perpetua.
descanse en paz. Nos ponemos en pie. Hermanos, oremos por toda la iglesia universal, por el Papa Francisco, por todos los obispos, sacerdotes, diáconos, misioneros, religiosos, consagrados y consagrados, para que en esta Semana Santa nos unamos más a la pasión de Cristo y con viva fe podamos participar del momento en Cristo a nuestra vida de pecado, podamos resucitar a una vida de amor. Roguemos al Señor. Por el Padre Manuel Torturado, a quien encomendamos a la misericordia del Padre, la presión de su vida bondad, la luz de sus pecados, y el concepto de la libertad, la luz de su corazón. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que convierta al pueblo cristiano en la fe y los consolide en la unidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que libre al mundo de los horrores de la guerra, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que nuestro hermano, Padre Manuel Cuatro Ramos, que ejerció la iglesia y el ministerio sacerdotal, entre a participar de la liturgia del cielo, oremos. Te rogamos, Señor. Para que la salud de nuestros parientes y de todos los que nos han hecho el bien alcance en medio de su trabajo, oremos. Te rogamos, Señor. Para que todos los fieles que se refugiaron en la esperanza de la resurrección contemplen la luz de su rostro, oremos. Te rogamos, Señor. Para que consuele y ayude a nuestros hermanos que sufren, la madre de nuestro querido, especialmente la familia de nuestros hermanos, su papá, toda la familia de misionera que nos dé la esperanza en la vida eterna. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que todos nosotros que nos hemos venido aquí, llenos de fe en Cristo, seamos también obligados por Él en su reino glorioso. Oremos. Te rogamos, Señor. Dios Padre nuestro, que por nuestra oración ayude a las almas de los fieles difuntos, para que tu misericordia se conceda el perdón.
también y el de toda su Santa Iglesia. Te ofrecemos de toda esta sacrificio por la salvación de nuestro hermano Emmanuel, nuestro hermano presbítero, y confiando en tu presencia, te pedimos que quieras conocer a tu Hijo como su Salvador, lo encuentra ahora como fuente de ser por Dios, el que es el rey de todos los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación de la gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios solo poderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro, en él establece la esperanza de nuestra venida resurrección, que así aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Pues para quienes creemos en mi Padre, la vida no se acaba, se transforma y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara la mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los nuevos y combinaciones y con todos los pueblos celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Thank you.
Thank you.
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos